Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradeceros que os hayáis inscrito a este webinar, este taller. Como sabéis, nosotros somos el punto de contacto, vamos, el punto nacional de información de dos programas, del programa de Europa Creativa y el programa Europa con los Ciudadanos. Ambos, como sabéis, estamos en la fase final del periodo 2014-2020 y expectantes de lo que va a ocurrir en el futuro 21-27. Ya menos expectantes porque ya tenemos información, ambos programas han sido aprobados, tienen ya una dotación presupuestaria generosa, con lo cual en este sentido buenas noticias. Y lo que estamos esperando es a que se doten de bases legales, es decir, los servicios jurídicos de cada programa empiecen a trabajar para efectivamente dotarles de esta base legal y a partir de entonces. Ya lo que tenemos en el horizonte es, lógicamente, las primeras convocatorias. Hasta donde sabemos, tanto para los dos programas, estas primeras convocatorias se van a publicar posiblemente durante el mes de abril. No sabemos si a mitad o a final, pero bueno, lo que solemos aconsejar es que estéis preparados, de que tengáis ya vuestros socios, de que manejéis vuestros proyectos si los tenéis en cartera, que os inspiréis un poco en los programas anteriores, en las últimas convocatorias del 2020, tanto de Europa Creativa Cultura como de Europa por Ciudadanos, ya para empezar una vez que ya tengamos luz verde, ya el petardazo de salida, ya tengáis mucho, digamos, mucha información y que tengáis el proyecto y vuestras iniciativas avanzadas. En este sentido, como os decía, nosotros hacemos esta jornada hoy focalizada en uno de los temas cruciales para ambos programas, que es el tema de la inmigración y de los refugiados. Los que tengáis memoria de cultura sabéis que hubo una convocatoria específica en el 2017 y que luego ya formó, el tema de refugiados pasa a formar parte de los objetivos del programa, en el cuarto objetivo. Y en el tema de ciudadanía, lógicamente, viene imbrincado en lo que es un poco la propia filosofía del programa. Y nos ha parecido oportuno, pues efectivamente, hacer digamos, este taller a la limón. Bueno, ahora Manuel, mi compañero Manuel, os va a explicar un poco cuál es el operativo de la jornada, pero básicamente vamos a ensayar una nueva fórmula, que es una mesa redonda. Hemos traído casos prácticos de los dos programas, ya él explica y entra en detalles, tanto de ciudadanía como de cultura, y lo que nos ha parecido también que podría ser interesante es hacer una ponencia marco, una especie de masterclass, en el buen sentido de la palabra, de qué va el tema de migraciones y refugiados, y para ello hemos recurrido a Berta, que ya le agradezco de antemano. Berta Agüel es especialista en estos temas, es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona y sobre todo viene muy vinculada, viene estudiando los temas de migraciones desde hace tiempo. Por otra parte, está muy familiarizada con los temas europeos porque ha sido beneficiaria de programas europeos y su institución, perdón que no he olvidado decir que ella trabaja en el CIDOC. Su institución también ha sido beneficiaria en el programa Europa con los Ciudadanos. O sea que, digamos que conoce muy bien cuáles todos los operativos y cómo es toda esta dinámica de los programas europeos. Entonces, luego, ya insisto, Manuel os cuenta con más detalle, habrá la mesa redonda y a partir de ahí ya va a haber tiempos pautados, tiempo de debate, pero vamos a ver cómo funciona y esperamos que todo sea lo suficientemente interesante para vosotros como para que os anime a presentar. Ya termino, simplemente no olvidéis que tenemos convocatorias a la vuelta de la esquina y que es el momento de empezar a trabajar. O sea que insistimos en la idea de que si tenéis iniciativas, empezar a moverlas, nosotros os ayudamos a enfocarlas al tema de los socios, pero que cuando se publiquen ya tengáis el trabajo avanzado. Así que Manu, te doy la palabra y ya entras un poco en detalle de cómo va a funcionar la jornada. Hola, ¿cómo estáis? Como sabéis, estamos en un momento de transición en el que se están definiendo los programas europeos para este periodo concretamente de 2021-2027. Programas que tienen unas prioridades concretas y que en muchos casos son transversales. Concretamente, hemos identificado una serie de prioridades con las que haremos otras jornadas, como es el caso de Green Deal, sostenibilidad, género, transformación digital. Y, como no, el tema del que trata el webinar de hoy, que es la inclusión y la cohesión social. El objetivo de la jornada es dar a conocer las oportunidades que presentan los programas europeos, principalmente los que llevamos nosotros y que ha comentado Augusto, para el desarrollo de proyectos que promuevan la inclusión de personas migrantes y refugiadas y que consideramos esenciales para la construcción de sociedades más justas, igualitarias
y para crear sociedades inclusivas. Como podéis ver en el programa, la sesión se divide en dos partes. En una primera, Berta Well nos hablará sobre claves y consejos para entender los proyectos de este tipo. Para pasar posteriormente a una segunda parte, como ha dicho Augusto, en el que habrá una mesa redonda, concretamente con la participación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Ambas organizaciones tienen proyectos de Europa con los Ciudadanos, y de CEMOS 98, que presentará dos proyectos de Europa Creativa, concretamente proyectos de cooperación. Todos ellos tienen la singularidad de que están enfocados al marco de esta jornada, que es migrantes y refugiados. Al final de cada parte se va a habilitar un turno de preguntas que podéis hacer bien oralmente, mediante la opción de levantar la mano, o de forma escrita. No en el chat, sino en el apartado que tenéis en el menú para preguntas. Somos conscientes que el tiempo es limitado. También ha sido algo intencionado, porque creemos que estamos un poco cansados todos de webinars, de digitalización y sesiones de Zoom, pero las preguntas que se queden pendientes las responderemos posteriormente de forma offline. Por último, recordaros que la sesión está siendo grabada y que está disponible tanto en la web de Punto Europeo de Ciudadanía como en la de Europa Creativa. Esto es todo básicamente cómo va a funcionar la jornada. Ahora vamos a dar paso a Berta Well, que va a hacer el marco, el contexto general sobre consejos y claves para enfocar los proyectos sobre migrantes y refugiados. Muy bien, pues muchas gracias al Punto Europeo de Ciudadanía por organizar esta sesión y para invitarnos a SIDOP a realizar esta primera ponencia marco. Voy a compartir mi presentación. Vale, se ve bien, ¿no? Vale, pues bueno, he estructurado la presentación en cuatro partes. Voy a dar primero una breve introducción, algunas pinceladas así gordas sobre lo que es la cuestión de las migraciones y el asilo en la Unión Europea. Luego mencionaré algunas convocatorias más afines, ¿no? Cómo esas cuestiones de más interés en la Comisión Europea se trasladan en convocatorias específicas. Y luego ya daré algunos consejos más prácticos e ideas a la hora de presentar propuestas en el ámbito de las migraciones. Y terminaré con un ejemplo práctico de una propuesta que realizamos desde la Universidad Autónoma de Barcelona, donde yo anteriormente estaba vinculada, y es un proyecto que ha recibido financiación y que hoy día se está implementando. Bien, pues para empezar, bueno, la cuestión de las migraciones y el asilo en la Unión Europea es una vieja realidad en Europa, ¿no? Ya nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial con los primeros movimientos de refugiados en contexto de Guerra Fría entre Europa del Este y Europa del Oeste. Luego también hubo los programas de trabajadores invitados, ¿no? Los Guest Worker Programs o Gastarbeiter en Alemania y en algunos otros países de la Europa Occidental, ¿no? Donde se buscaba la atracción de personas para reconstruir, ¿no? Todos los efectos que había tenido la guerra, hasta ya llegando a los años 80, donde se empiezan a producir la llegada más importante de personas de terceros países, ¿no? Cuando hablamos de terceros países nos referimos de fuera de Europa, de la Unión Europea, y sobre todo se producen más en lo que es zona Europa continental y norte de Europa, y a medida que se van poniendo más difícil, se van restringiendo la entrada a estos flujos en el norte de Europa, pues se empiezan a diversificar las rutas y a partir de los 2000, sobre todo en países sureuropeos, pues empiezan a recibir más flujos y más entradas de personas extracomunitarias, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, ¿no? Pues a partir de los años 2000 es cuando se produce la tercera y la más grande oleada de migraciones.
Entonces, más recientemente, digamos que bueno, el tema de las migraciones pues, ha ocupado un lugar más importante en lo que es la agenda política y el debate público a nivel europeo. Y diríamos que el 2015 seguramente es un punto de inflexión, ¿no?, con la mal denominada crisis de los refugiados. Y digo mal denominada porque al final, si miramos estadísticas, Europa es un continente que recibe pocas entradas poca presión en ese sentido de personas refugiadas en comparación con otros países en el mundo que tienen muchas más flujos de personas refugiadas, como Pakistán en el caso de refugiados afganos, como el caso de Colombia con refugiados venezolanos, o Líban en el contexto de guerra de Siria, etcétera, ¿no? Donde son países que llegan a tener campos de refugiados con muchísimas, muchísimas personas y que en comparación con los números que llegan a Europa, pues al final pues son números muy, muy bajos, ¿no? Aún así, esta mal llamada, como digo, crisis de los refugiados es la que refuerza, ¿no?, una tendencia que ya existía de antes, pero se refuerza todo lo que es poner restricciones a la entrada de personas migrantes, ¿no? Se refuerza este carácter de la Europa fortaleza y el control de las entradas con políticas muy orientadas a la securitización y permanecer, ¿no?, esas fronteras como algo poco permeable, ¿no? Hemos visto cómo la Unión Europea ha externalizado muchas de sus funciones a terceros países como Marruecos, Turquía, Bosnia, ¿no?, para que hagan de filtro, para que no lleguen tantas personas. En la frontera sur también vemos cómo se siguen haciendo devoluciones en caliente, violando derechos fundamentales básicos y por lo tanto violando también marcos jurídicos internacionales en los cuales muchos de los países europeos están suscritos, donde no se está dando se está garantizando un derecho humano básico, ¿no?, como el derecho a la protección internacional y la garantía de vías legales y seguras para llegar en contexto europeo. Todo esto es un poco porque se parte de la asunción errónea de que la Unión Europea y el área Schengen están bajo presión por la entrada masiva de inmigrantes irregulares, ¿no? El foco está muy puesto en la entrada de inmigrantes irregulares, pero en realidad si miramos las estadísticas, cuando miramos, por ejemplo, con datos de Frontex, pues en 2019 se produjeron 142.000 entradas irregulares que supusieron tan solo un 0,05% del total de entradas regulares, con lo cual la gran mayoría de entradas en lo que es territorio europeo se producen por aire, por los aeropuertos, y la presión que pueden ejercer personas migrantes irregulares es muy, muy baja, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un choque, ¿no?, entre unas narrativas que se están imponiendo y que justifican políticas simbólicas y que están orientadas, ¿no?, como decíamos, a la securitización y a fomentar esa Europa fortaleza y la realidad de unos datos, ¿no?, que se alejan de estas narrativas de lo que quieren predicar, ¿no? Todo esto obviamente se produce en un contexto donde los partidos de extrema derecha y los populismos pues están ganando territorio. Lo hemos visto el ejemplo más reciente, ¿no?, con los 11 escaños de Vox en Cataluña, pero también en muchos países europeos ya desde hace unos años, ¿no? Y bueno, son estos auge de estos populismos los que también justifican adoptar estas políticas simbólicas que a veces pues, ¿no?, se alimentan de fake news, desinformación, que se alejan de la realidad y de los hechos probados empíricamente y de los datos estadísticos, ¿no? Con lo cual vemos que en realidad hay una tensión, ¿no?, entre unas políticas de inmigración que cada vez tienden a ser más excluyentes y unas políticas de integración que pretenden incluir, ¿no? Ahora me he centrado mucho en todo lo que es estas políticas de inmigración muy excluyentes, pero en realidad la Unión Europea pues, también quiere preservar
unos valores fundacionales, una identidad y una que van muy acorde con, ¿no?, la garantía, el fomento, la diversidad cultural, y por lo tanto también fomentar esas políticas de integración inclusivas. Aunque, como decía, han pesado más en un segundo plano, todavía pues siguen existiendo, ¿no? Y muchos de los programas que vamos a ver hoy pues forman parte de esta estrategia, ¿no?, de fomentar la cooperación entre agentes gubernamentales, no gubernamentales, entidades, sociedad civil, para construir pues una sociedad europea, una ciudadanía europea más solidaria y más cohesionada. Estos objetivos de integración al mismo tiempo están conectados también con objetivos de gobernanza global más amplios, como los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que entre otros pues incluyen aspectos como la reducción de las desigualdades, la igualdad de género o el fin de la pobreza, que se conecta con temas migratorios y refugio. Por lo tanto, bueno, aquí he puesto un listado de algunos temas de interés para la Comisión Europea que como veremos, se verán reflejados en una serie de convocatorias, de las cuales pues, estamos aquí hoy para hablar de ellas y para conocer un poquito más con ejemplos prácticos. Pues algunos temas de interés, pues como decíamos, ¿no?, las sociedades europeas son cada vez más diversas, por lo tanto hay mucho interés en todos los programas que ven orientados a gestionar esta diversidad cultural y a fomentar la interculturalidad, ¿no? Más allá de un marco de una sociedad multicultural donde coexisten diversas comunidades migrantes o de origen migrante, se busca la interacción, por lo tanto, esa interculturalidad entre distintos grupos. Luego también hay una serie de temas que emergen de lo que es la tensión entre la igualdad de género y el multiculturalismo, ¿no? Por ejemplo, temas como islamofobia, todo el tema del velo, matrimonios forzados y pactados, el tema de la mutilación genital femenina, son temas que ponen en entredicho pues una tensión, ¿no?, entre el querer preservar una igualdad de género, ¿no?, entre hombres y mujeres, pero que es algo muy arraigado en las culturas occidentales, pero al mismo tiempo también el multiculturalismo quiere preservar y respetar tradiciones, culturas, prácticas, ¿no?, que asociadas a ciertos grupos. Entonces, bueno, hay algunos temas que están ahí entre la tensión entre estos dos, ¿no?, aspectos y que, bueno, ahí pues hay un montón de proyectos, debates, iniciativas que intentan pues encontrar maneras de poder gestionar estos temas dentro de esta tensión. Luego también, pues, ¿no?, hablamos de cuando tenemos sociedades crecientemente diversas, pues hablamos de esta nueva ciudadanía, hablamos de segundas generaciones, que lo pongo entre comillas porque, bueno, personalmente no me gusta mucho ese término, porque al final son, ¿no?, con hijos e hijas de inmigrantes, que pueden ser catalanes, holandeses o españoles de origen migrante, pero que en cualquier caso siguen enfrentándose a muchas dificultades, ¿no?, en muchos casos, por ejemplo, a la hora de tener trayectorias educativas de éxito, para incorporarse al mercado laboral, para acceder al mercado de vivienda, incluso con temas identitarios, ¿no? Y esto se vincula con el siguiente punto, que a veces, pues bueno, también hay programas que van muy orientados a la prevención de la radicalización y los extremismos, ¿no?, como entre algunas poblaciones de origen migrante, ¿no?, que son, pues pueden ser eso, franceses de origen marroquí o algeriano o de otro país, ¿no?, pero que a veces pues, se encuentran muy desconectados y poco representados por las instituciones, ¿no?, a raíz de también un racismo estructural muy presente en el país donde viven. Y eso genera pues una sensación de no sentirse representado y a veces esto puede llevar a opiniones o pensamientos o prácticas radicalizadas, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea también tiene líneas de financiación que van orientadas a este tema. También lo que decíamos, ¿no?, el fomento de la participación ciudadana, la participación cívica, política de personas de origen migrante. Luego también hay convocatorias que ponen el foco en colectivos vulnerables
específicos dentro de lo que sería toda la población migrada refugiada, pues algunos ponen más el foco en ya sean mujeres o en menores o en población refugiada, minorías sexuales, población LGTBI, ¿no? Donde que al final responden a ese, a esa idea de interseccionalidad, ¿no? De que al final los distintos ejes de desigualdad o discriminación se entrecruzan entre sí, ¿no? Y la situación de una mujer migrante no es la misma que la que sufre un hombre migrante, ¿no? O la que sufre un adulto, o la que sufre un menor, o una persona heterosexual, o una persona transexual, ¿no? Entonces, si vamos entretejiendo distintos ejes de desigualdad, pues vemos cómo la vulnerabilidad puede ser mayor, específica y diferente en función de esta heterogeneidad de perfiles. También hay al tema de tráfico y trata de seres humanos, que también se aborda, y también racismo, discriminación, bullying o ciberbullying, hate speech, discurso de odio, también en redes sociales, ¿no? Es un tema muy candente que se vincula también con el tema de las narrativas, de las políticas simbólicas, análisis de discursos, etcétera. Y luego pues convocatorias más enfocadas a asilo y refugio, ¿no? Directamente. Y aquí podría entrar temas de memoria histórica, de integración también, ¿no? El acceso al mercado laboral, sistema educativo, etc. Y también otro tema más candente también es el tema de los refugiados climáticos, ¿no? Que es un tipo de movimiento migratorio que irá en auge en el futuro y que también se conecta mucho con toda la agenda europea a favor del cambio climático, ¿no? Bien, paso un poco a las convocatorias afines. Como decían, no voy a entrar en detalle en ellas, la idea es solo presentarlas muy brevemente para que suenen. Como os decían Augusto y Manuel, pues desde la AECEA, esta agencia ejecutiva, ¿no?, de Educación Audiovisual y Cultura, va a lanzar nuevos programas de financiación en el 2021-27, donde se va a mantener el Erasmus Plus, el programa de Europa Creativa, y luego el Europe for Citizens se va a fusionar con lo que era el Rights, Equality and Citizenship, el REC. Estos dos se van a fusionar y van a dar lugar, ¿no?, a un nuevo programa que es Citizenship, Equality, Rights and Values Program, que como os decían, pues va a salir en principio en primavera, ¿no? O sea que ya podéis ir pensando en ideas, pero que los temas que hemos hablado pues en principio van a estar presentes en estas convocatorias. Luego también mencionar que hay el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración, que cuelga de la Dirección General de Migración y Home Affairs, que también, bueno, es otra posibilidad de presentar propuestas en estos temas. El Europe for Citizens, bueno, tiene esa idea, ¿no?, de intentar mejorar lo que es la historia, la memoria histórica de la Unión Europea, apelando un poco también, ¿no?, al concepto de ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación, ¿no? Y tiene dos líneas, una que es memoria histórica y la segunda que es más esta de participación cívica. Y mencionárselo que en esta segunda línea pues tiene un punto, ¿no?, que es el tema de fomentar el diálogo intercultural, el entendimiento mutuo y combatir lo que es la estigmatización de migrantes y grupos minoritarios, que por lo tanto encaja con estos temas que decíamos, ¿no? Por lo tanto, aquellos que queréis trabajar con temas afines a migraciones y refugio, pues tienen lugar dentro de Europe for Citizens. El programa de Europa Creativa mantiene estas dos líneas, que son las mismas que Europe for Citizens, pero bueno, el tipo de proyectos son un poco distintos. También hay todo el tema, ¿no?, de hermanamientos de ciudades, de redes de ciudades, proyectos de la sociedad civil, pero que también se pueden tocar todos estos temas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, pues hay todas las... La red este de Refugees Welcome, ¿no?, donde hay un hermanamiento de ciudades, pues bueno, esto que existe a nivel político, pues igual se podrían presentar proyectos que aprovechen este marco de redes que ya existen en temas de migración y refugio, ¿no? En el 2016 hubo una convocatoria específica que era sobre la integración de refugiados,
que yo sepa no se ha repetido, pero bueno, en el sentido de que también pues se ha dado lugar a estos temas. El Erasmus Plus también tiene varias acciones clave. La segunda va más enfocada al intercambio de buenas prácticas y la tercera a la reforma de políticas. Y en el 2018 y 2019, al menos, hubo una convocatoria que también pues iba en la línea de prevención de radicalización y promoción de valores democráticos, derechos fundamentales, esa, ¿no?, interculturalidad, etcétera, ¿no? Erasmus Plus se sitúa más en el terreno de educación, formación, juventud y deporte, ¿vale? Es un poco distinto a las dos anteriores, pero que también admite pues, propuestas en estos temas. Luego está el RED, ¿no?, el Rights, Equality and Citizenship, que a día de hoy, pues, hasta día de hoy ha estado colgando de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea y que, como decíamos, se va a fusionar con Europe for Citizens en un futuro. Aunque decían Manuel y Augusto que la Dirección General de Justicia va a mantener cierto control, ¿no?, y margen de acción en la convocatoria, controlando los temas que ellos ya clásicamente han controlado, ¿no? Bueno, entonces, lo que había sido el programa 2014-2020, que, como sabéis, en la Comisión Europea estructura los work programs, ¿no?, cada 7 años, lanza un nuevo work program y por eso ahora hemos terminado el que era del 2014-2020 y ahora entramos en esa nueva etapa de 2021-2027, ¿no? Todavía tienen que salir específicamente los temas, pero que en principio hasta día de hoy pues, han sido estos y se prevé que se mantengan, ¿no? El tema de promover la no discriminación, combatir el racismo, xenofobia, homofobia, proteger los derechos de personas con discapacidades, tema de género, prevención de la violencia contra grupos, contra infancia, mujeres y otros grupos de riesgo. Esto es lo que había sido, aquellos que los conozcáis, el programa DAFNE, que luego pasó a estar incluido en el REC, y promover los derechos de infancia y los derechos de ciudadanía. Y luego, como último fondo así de convocatoria, está el FAMI, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, que tiene dentro de las Union Actions esta COL, ¿no?, que son de acciones transnacionales en temas de migración y asilo, ¿no? Y aquí pues, se hablan desde estrategias de integración local, promover el acceso a servicios básicos, políticas de integración, bueno, construir, ¿no?, caminos para la integración en personas que están en especial necesidad de protección, temas de víctimas de tráfico y de trata y tema de menores. Bueno, paso a algunos consejos prácticos para la realización de propuestas. Primero, bueno, uno de los objetivos de esta charla de hoy, de esta sesión de hoy, es invitaros y animaros a que os presentéis, ¿no? En comparación con otras convocatorias europeas, estas son bastante amables, relativamente sencillas de preparar, con lo cual yo diría que la relación coste-beneficio es bastante alta, ¿no? También en comparación con muchos marcos de financiación a nivel español, pues las dotaciones a nivel europeo son mucho mayores, por lo tanto, bueno, es cierto que hay que familiarizarse con un vocabulario y con las convocatorias y esto lleva un tiempo, pero para eso también tenéis este Punto Europeo de Ciudadanía que os puede brindar mucho apoyo y que os animo a que los utilicéis para que os ayuden a preparar propuestas, pero que al final puede ser eso, ¿no?, una relación coste-beneficio muy buena. Os recomiendo planificarlas aún así, aunque sean relativamente sencillas, necesitan algo de tiempo, por lo tanto hay que organizarlo un poco con tiempo. Es importante estudiar muy bien la convocatoria y ajustarse a las prioridades. Muchas veces los evaluadores van con poco tiempo, tienen un montón de propuestas para evaluar y es un poco cumplir un checklist, ¿no? O sea, todo lo que diga la convocatoria que hay que cubrir, pues intentarlo cubrir, ¿no? También es interesante revisar proyectos concedidos en convocatorias anteriores para no repetir temas que ya se han abordado anteriormente.
El tema de revisar el inglés también es importante, ¿no? De cara a los evaluadores va a facilitar mucho su lectura. Trabajar en equipo y buscar buenas alianzas. Ahora voy a entrar en esto del partenariado. Y, bueno, como decía, hacer uso del punto europeo de ciudadanía. Algunos pasos clave para el diseño de un proyecto europeo, pues bueno, a veces el inicio de estos proyectos parten de puntos distintos, ¿no? A veces desde tengo una idea por tu experiencia profesional, por conversaciones con colegas, porque has visto la convocatoria, pero bueno, el caso es identificar una idea, luego estudiar posibles convocatorias donde esta idea podría encajar más y luego identificar los partners, ¿vale? En cuanto a los partners es muy importante tener una buena alianza, ¿vale? Un buen equilibrio entre personas que tengan experiencia y expertise, ¿no? En el tema, pero que a la vez también tengáis una garantía de que van a trabajar y que van a cumplir con los objetivos, ¿no? Que a veces parece algo como muy obvio, pero a veces se busca, ¿no? Como la gran expertise, pero luego a la hora de la verdad pues no es tan allí, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, hay que encontrar un equilibrio. También al hablar de consorcios europeos, pues se recomienda también que haya un equilibrio geográfico, ¿no? Entre las distintas zonas de Europa. El hecho que sean partenariados mixtos, ¿no? Con distintos tipos de entidades que se pueden mezclar, pues entidades de sociedad civil, con algún ayuntamiento, con un think tank, con una universidad, con, ¿no? Esos partenariados mixtos donde cada uno aporta su conocimiento y su experiencia profesional. Esto gusta mucho. Y repartir las tareas, ¿no? En función de la expertise de cada uno. Y bueno, luego también partners un poco estratégicos, ¿no? Ahí también gusta mucho el incluir plataformas o entidades de carácter europeo o internacional, ¿no? Que tienen esa capacidad más de lobby o de incidencia, de influencia en la Comisión Europea. Esto también es algo que se suele evaluar muy, muy favorablemente. También recomiendo que la idea del proyecto la valore una persona externa, ¿no? Para tener un feedback, ¿no? de colegas o desde el mismo punto europeo de ciudadanía, para que, bueno, siempre, ¿no? este feedback pueda ayudar. Y luego, bueno, seleccionar al final la selección final de los partners, que se puede hacer de manera conjunta, paralela, digamos, al desarrollo de la propuesta, ¿no? Una vez se ha hecho el submission, ¿no? Se ha hecho la entrega, si resulta positiva, pues se implementa, pero si resulta negativa, pues sugerimos, ¿no? Pues que se haga una evaluación crítica y se intente volver a presentar en una convocatoria el año siguiente. Como posibles tipos de actividades, pues estos son algunas ideas de, bueno, se puede partir, ¿no? Cuando tienes un tema de un diagnóstico que haga pues una sobre un tema, ¿no? Que antes de entrar en actividades como puedes informar o sensibilizar, pues a veces está bien partir de un diagnóstico, ¿no? Que puede venir por un análisis sociológico o el análisis de un marco político legal sobre un tema determinado, ¿no? Una pequeña investigación, que eso puede dar alianzas, ¿no? Con entidades que hacen esta parte más de investigación. También hay proyectos que empiezan con la identificación de buenas prácticas, ¿no? De un needs assessment, ¿no? También de reconocer cuáles son las necesidades que hay, por ejemplo, entre profesionales que se dedican a atención a personas migradas o en un tema específico. Luego también hay actividades de formación y capacitación. Se pueden llegar a desarrollar metodologías específicas de intervención, se pueden llevar a cabo cursos formativos. Luego también hay tareas de sensibilización con distintos grupos objetivo. Los target groups, ¿vale? Los grupos objetivos son siempre muy importantes de identificar en las convocatorias y que estén muy claros, muy bien definidos. Y entonces hay que pensar pues, que todas las actividades estén orientadas a estos grupos objetivo, ¿no? Y esa sensibilización se puede realizar desde espacios de diálogo, de actividades que fomenten el empoderamiento, también actividades alrededor de
de la memoria histórica, ¿no? Dado que Europe for Citizens tiene toda esa línea también de memoria histórica y Europa Creativa también, pues bueno, actividades de sensibilización, ¿no? Que por ejemplo nos recuerden, ¿no?, nuestro pasado migratorio y refugiado que tuvimos como españoles o como europeos, ¿no? Y luego también la incidencia en actividades de incidencia política, pues montar una red de expertos o formulación de recomendaciones políticas. ¿Cómo generar más impacto? Pues algunas ideas aquí: es muy importante desarrollar una estrategia de comunicación y diseminación, ¿no?, con un plan bien diseñado. Se pueden organizar seminarios con policymakers, stakeholders, profesionales de distintos ámbitos, realizar una conferencia final, que normalmente en estos proyectos europeos suele ser en Bruselas, con lo cual te aseguras pues una influencia más impacto, ¿no? También se recomienda, por ejemplo, participar en eventos en fechas clave, pues el Día Internacional del Migrante o el Día del Refugiado, ¿no? Pues que tú puedas aportar con tu proyecto, con alguna actividad en estos eventos. Y algunos de los posibles outputs que pueden salir pues desde esta estrategia de comunicación y de diseminación y de impacto, pues pueden ser desde vídeos, podcasts, bueno, newsletter, workshops, un cómic, un juego didáctico, exposición, mural, concursos. Realmente aquí el abanico es muy amplio y bueno, cuanto más creativos, pues también mejor, ¿no? Ahí sí que hay que a veces romperse la cabeza para intentar ser original y hacer cosas nuevas, ¿no? También una manera de generar más impacto es incorporar esos target groups desde el inicio del proyecto, que puede ser desde incluirlos en el partenariado, ¿no? Con por ejemplo, entidades de inmigrantes, ¿no?, que están participando ya desde el minuto uno en el diseño del proyecto y colaboran haciendo actividades, porque es una manera de ¿no? No es solo hago el proyecto y luego busco el impacto en estos grupos, sino que ya participan desde el principio, o incluirlos en un board, en un panel, ¿no?, de expertos externos, en un advisory board, o también adoptando metodologías participativas e inclusivas, ¿no? También es una manera de tener más impacto. Y por último, creación de una red o memorándum de cooperación, ¿no? Que esto también es importante para la sostenibilidad, ¿no? Hay muchos de estos proyectos que cuando terminan la financiación y se termina el proyecto, pues quedan ahí un poco olvidados, ¿no? Y la Comisión Europea cada vez tiene más interés en que esos proyectos tengan una cierta continuidad o una cierta sostenibilidad. Entonces, el hecho de tener mecanismos de diálogo, de cooperación entre los partners, ¿no?, a través de una red, por ejemplo, pues da una cierta garantía de continuidad. Bueno, ya paso último, que creo que ya termino ya muy brevemente con este ejemplo de este proyecto que, como os decía, fue financiado. Esto es un REC, ¿vale? Es del Rights, Equality and Citizenship Program del 2019, y era un proyecto que estaba orientado a la prevención de matrimonios forzados, ¿vale?, con comunidades migrantes en cuatro países europeos, que eran España, Alemania, Francia y Grecia. Y bueno, tenía cuatro objetivos principales que eran los mismos que estructuraron los paquetes de trabajo, ¿vale?, los work packages del proyecto. En primer lugar, se hacía una, ¿no?, una evaluación de las necesidades. Este proyecto iba muy orientado a los profesionales, ¿vale?, los profesionales que pueden trabajar directamente o indirectamente con potenciales víctimas de matrimonios forzados. Pues como es un tema muy nuevo todavía en muchos países europeos, pues falta mucha formación y falta mucha sensibilización, y estos profesionales muchas veces pues no saben cómo atajar el tema, ¿no? Entonces se partía primero de una detección de necesidades de estos profesionales, y luego ya se pasaba a actividades más de capacitación. En tercer lugar, actividades más de sensibilización con un público un poquito ya más amplio, y por último, actividades de incidencia
¿no? Que vayan un poco en la línea más de recomendaciones y de incidencia en el marco político y profesional. Por lo tanto, aquí identificamos dos tipos de beneficiarios, unos más directos, que eran todos estos profesionales que trabajan desde distintos ámbitos, y los beneficiarios indirectos, que ya podrían ser pues, desde policymakers, desde stakeholders, administraciones públicas, entidades de tercer sector, etc., ¿no? Y a nivel de resultados, pues al final por lo que se quería era incrementar ese conocimiento, ¿no? Y la sensibilización de los profesionales, que estuvieran más capacitados, de fomentar esa cooperación entre distintos departamentos y agencias que suelen trabajar de manera muy compartimentada. Y bueno, al final dar más recursos para la prevención, así como la incidencia de que los matrimonios forzados se sitúen en un lugar más prominente de las agendas públicas, ¿no? Y trabajar de manera coordinada. Bueno, pues yo voy a dejar aquí mi intervención. Si tenéis cualquier duda, pues encantada de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por tu presentación. Ahora vamos a iniciar el turno de preguntas. Si bien antes quería hacer un poco, pues dar unas pinceladas sobre los programas europeos, como sabéis, bueno, la Comisión Europea tiene diferentes programas para incentivar a organizaciones a plantear proyectos. Estos programas están enfocados a unos objetivos concretos. Por ejemplo, Europa Creativa se enfoca sobre todo a temas de industrias culturales, cultura y cómo a fomentar e impulsar este sector. Mientras que Europa con los ciudadanos está enfocado a la participación ciudadana, a generar políticas ciudadanas en el seno de la Unión, en un mejor conocimiento de las instituciones europeas. La mayoría de estos programas tienen elementos comunes y es posible presentar proyectos relacionados con migrantes, con personas migrantes y refugiadas a los diferentes programas, siempre y cuando el objetivo esté en consonancia con el programa que se presenta la propuesta, como nos ha comentado Berta. Esto lo digo en relación a que tenemos una pregunta que sería más bien para nosotros sobre si las convocatorias de migración se dirigen solo a Europa. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de los programas europeos son los países que participan en el programa. Ahora mismo son los 27 Estados miembros más otros países que firman acuerdo. Claro, estas organizaciones, como es el caso de muchos de vosotras y de vosotros, se dedican al tema de inmigración, por lo que pueden desarrollar proyectos en este sentido, teniendo como centro de partida la Unión Europea o los países que participan en el programa. Esto no quiere decir que pueda participar terceros países fuera del programa, pero los costes de proyecto variarían a la hora de presentar la propuesta. Cualquier duda que tengáis, nos la podéis trasladar a la oficina, bien por teléfono o bien por correo electrónico. En cuanto a preguntas, nos dicen, Berta, que si existe la figura de migrante climático. Sí que has hablado sobre esto, pero supongo si de punto de vista jurídico está ya recogida el refugiado climático o no. Sí, bueno, yo creo que es un tema que está subiendo cada vez con más interés, ¿no? Pero todavía es muy nuevo, ¿no? Digamos que yo por ahora no he visto convocatorias que lo mencionen explícitamente, al menos en estos programas, ¿no? En programas más de investigación sí que empieza a aparecer un poquito más, pero aún así yo creo que sí que va a ser un tema que puede ser que tome más fuerza. Si queréis un poco, bueno, os doy una recomendación de un libro de Miguel Pajares que habla sobre las migraciones climáticas, que acaba de salir hace muy poquito y que está haciendo bastante difusión, que si queréis ahondar un poco más en el tema, pues él ha hecho muy buen repaso y recogida de estos nuevos flujos migratorios. Miguel Pajares. De acuerdo, muy bien.
También nos comentan, bueno, son preguntas también para nosotros, ¿hay algún margen para la cooperación fuera de Europa, de la Unión Europea? Más que nada, es la pregunta que anterior, ¿pueden participar terceros países dentro de los diferentes programas? Aunque el foco lo centraríamos en la Unión Europea. Sería más que nada la llegada de inmigrantes y refugiados, en este caso a España o en cualquier otro país que participe en el programa. Nos pregunta Javier Espinosa si hay algo específico para el tema de integración en zonas rurales. Vosotros en el CIDOC, supongo que a lo mejor el tema rural ya se os escapa, pero tenéis conocimiento de algún, pues yo que sé, de otras convocatorias, sí, de otros programas europeos que traten este tema. Sí, de hecho nosotros ahora vamos a empezar un Horizon 2020, que es un programa que es de Dirección General de Investigación, ¿no?, de la Comisión Europea, o sea que está muy enfocado a la investigación, pero que se llama Holcom, que ha sido recientemente financiado, va a empezar en marzo, no, en abril, y somos partners, y es sobre la integración de personas migradas y refugiadas en contextos rurales. O sea, que es específicamente esto, va a ser un programa de 3 años, así que si tienes interés un poco en seguir este tema, bueno, o a través de email o así, te puedo poner en contacto también con los coordinadores del proyecto y mantenerte un poco al tanto de cómo evoluciona este proyecto. De acuerdo. En el caso de Europa Creativa, Europa con los Ciudadanos, temas de que tenga que ver con migración en zonas rurales, etcétera, también es objetivo. Se pueden presentar proyectos en estos programas siempre y cuando el foco, pues, sea el diálogo intercultural o la participación ciudadana en el caso de Europa con los Ciudadanos. Noelia Rodríguez nos pregunta si cuando has hablado sobre partners europeos, concretamente de los lobbies europeos, ¿a qué te refieres? Si puedes dar algún ejemplo de ello. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, ahora en un proyecto que vamos a empezar ahora sobre narrativas de inmigración, que nos ha sido financiado, también es un Horizonte 2020, tenemos, por ejemplo, la European Network of Migrant Women, ¿vale?, que son plataformas paneuropeas, ¿no?, que tratan en este caso temas de género y migraciones, que los tenemos como partners, bueno, están en el advisory board del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser, sé que agencias, también puede ser agencias de las Naciones Unidas o un OIM o un ACNUR, o son plataformas al final que tienen una incidencia a nivel europeo o internacional sobre temas de migración y asilo, ¿no? De acuerdo. Juan Molano nos pregunta que si es obligatorio contar con partners europeos o se puede enfocar los proyectos dentro del ámbito nacional. Esto también, como sabéis, todos los programas europeos al final tienen que tener dimensión europea, y esto se consigue con socios europeos. Así que efectivamente los partners tienen que ser, al menos el mínimo, tienen que ser de otros países que participan en el programa. El número va a depender, va a cambiar en cuanto a la convocatoria y al programa también. Sí, yo diría que no es obligatorio, pero que a veces, o sea, que se valora positivamente. Yo creo que sí, que es algo que está bien tener. Nos pregunta Elena que en el tema de menores no acompañados, ¿hay otra convocatoria que no sea la de MAFI específica para estas personas, o se puede definir como un colectivo vulnerable? Bueno, nosotros ahora justamente también hemos participado en una propuesta de menores no acompañados pero se ha presentado dentro de FAMI. Yo creo que dentro del REC también hay temas de menores, pero más enfocado a violencia contra menores. O sea, tendría que ser por la línea de un poco que esté conectado con violencia. Y yo te diría estos dos programas los que más con temas de menores. De acuerdo, pues si os parece, hay varias preguntas que se quedan sin respuesta de momento por la falta de tiempo, pero nosotros le vamos a dar
respuesta de otra forma. Lo más seguro es que una posible opción sería responder las preguntas y colgarlas en las web de Europa Creativa y de Europa con los Ciudadanos en un PDF con las posibles respuestas, donde además también encontraréis las presentaciones de hoy, tanto de Berta como de los siguientes panelistas de la mesa redonda. Pues ahora, si os parece, vamos a iniciar la mesa redonda, primero con la exposición de proyectos beneficiarios y luego con un debate. En la mesa tenemos a Ana Rosado, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, concretamente de la delegación de Cádiz. La asociación desarrolla varios proyectos y líneas relacionadas con derechos humanos, entre ellas pues migraciones, el tema de la frontera sur. Presentan el proyecto de Ruta de la Solidaridad, que está cofinanciado por Europa con los Ciudadanos, concretamente la línea de proyectos de sociedad civil. También tenemos a Javier Ruiz Pérez, que pertenece a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, con sede en Granada, donde trabajan en proyectos relacionados con la Unión Europea y los Estados Árabes. Por un lado, proyectos de investigación, y por otro lado, lo que entraría en el programa Europa con los Ciudadanos, de acción social y cooperación. Nos presenta el proyecto SISUMA, que es un proyecto de la línea de proyectos de sociedad civil, también del programa Europa con los Ciudadanos. Y en tercer lugar tenemos a Lucas Tello, que representa Hacemos 98, con sede en Sevilla. Es una organización cultural de referencia que trabaja varios ámbitos interrelacionados, sobre todo enfocado a la acción participativa y a la creación de contranarrativas al discurso hegemónico, y nos va a presentar dos proyectos cofinanciados por Europa Creativa. Como sabéis, Europa Creativa estaría enfocado a la dinamización y potencialización del sector cultural y creativo. Pues, Ana, te damos la palabra. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por la invitación y por poder compartir, ¿no?, con compañeros y compañeras esta oportunidad, ¿no?, de lanzar estas propuestas y estas debilidades y fortalezas de lo que es realizar un proyecto europeo. Voy a hacer una breve presentación de lo que es la asociación para contextualizar un poco el marco del proyecto. Nosotras somos una asociación a nivel andaluza, que nos fundamentamos básicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello utilizamos cuatro ejes principales, que son la sensibilización, la denuncia, las propuestas y alternativas y sobre todo el apoyo y el acompañamiento a los sectores más vulnerabilizados. Nos dividimos en diversas áreas de trabajo. Tenemos el área de cárceles, de educación, de marginación, de solidaridad internacional, de migraciones y trabajo sexual y feminismo. Y estamos repartidos también en diversas delegaciones, ¿no?, o grupos locales, por decirlo de alguna manera. Este proyecto lo hemos llevado concretamente desde la sede andaluza y también en colaboración con la delegación de Cádiz, como bien ha explicado Manuela al principio. Bueno, yo he sido una de las personas que ha ejecutado ese proyecto en el terreno, concretamente en el ámbito de la frontera sur, en la zona del estrecho entre Cádiz y Ceuta. Yo estudié trabajo social, soy diplomada en trabajo social y máster en género, igualdad y ciudadanía, y concretamente soy investigadora sobre las migraciones en la frontera sur. Para explicar un poco el proyecto, ¿no?, tenemos que contextualizar un poco el año. El proyecto se realizó a partir del 2018, que precisamente fue cuando hubo ese incremento, ¿no?, de llegadas de pateras en la zona del estrecho. Y esto nos permitió, después de la mal llamada crisis de los refugiados en 2015, poner en marcha este proyecto que se llama la Ruta de la Solidaridad, TROS por las siglas en inglés, que lo que pretendíamos era fortalecer y promover, ¿no?, esos vínculos entre organizaciones europeas, en concreto con organizaciones de Grecia, Italia y Croacia, con, bueno, casi todos países de tránsito, como conocemos, ¿no?, pero de llegadas o de tránsito hacia los países principales de destino. Y este proyecto se realizó en nueve eventos, nueve encuentros en concreto. El objetivo prioritario también, ¿no?, era conocer, hacer una visión amplia de los efectos de esas políticas migratorias europeas
y conocer el trabajo que otros compañeros o compañeras a través del trabajo que realizan con personas migradas o refugiadas en el terreno, ¿no? Para así también hacer un intercambio de buenas prácticas. Finalmente, el objetivo también consistió en lanzar un mensaje de sensibilización a la ciudadanía con diversas acciones y también una serie de reivindicaciones a través de un manifiesto a la Comisión Europea, ¿no? Al Parlamento Europeo. Las oportunidades, ¿no?, que este proyecto nos ofrecía era establecer una red de personas voluntarias de forma activa e intercambiar buenas prácticas y realizar también acciones de incidencia política. Como consejo, porque me gustaría más, ¿no?, escuchar a otros compañeros y establecer un turno para el debate entre nosotras y también poder escuchar las diversas preguntas. Como consejo, es muy importante cuidar la estructura del partenariado, es decir, definir muy bien al principio, sobre todo al inicio del proyecto, cuáles son los objetivos comunes de todas las entidades, elegir también muy bien cuál es la metodología de trabajo y establecer unos acuerdos organizativos y de funcionamiento muy claros. Esto tiene que quedar clarísimo desde el principio y pactado, ¿no?, con todas las organizaciones. Otro de los consejos también que tenemos es que mientras más países participen, pues mucho mejor. Eso también da una diversidad y una riqueza a la hora de abordar el proyecto que se quiera poner encima de la mesa. En nuestro caso, por ejemplo, conocer cuál era la situación de la llegada de las personas migrantes o refugiadas en Moria, por ejemplo, o en Lesbos concretamente, o en Italia, o también cuál era la situación, ¿no?, de los países de tránsito de los Balcanes, nos enriqueció muchísimo, ¿no? Para finalmente establecer esas estrategias. Y sobre todo, esto también creemos que es muy importante, ¿no?, a la hora de establecer estos acuerdos, tener muy en cuenta las sensibilidades de cada entidad y cada país en concreto. Esto nos referimos con la idiosincrasia, ¿no?, que se pueda tener en cada territorio, sobre todo por las horas del tema de cuestiones culturales, los horarios, las comidas, el tema también, por ejemplo, de debilidades, ¿no?, del tema de salud o de problemas de idioma. Y, por ejemplo, las oportunidades o las cuestiones que creemos un poco más a mejorar son, por ejemplo, pequeñas situaciones que han sido de fácil solución, pero que al principio nos chocaban un poco, ¿no? No sabíamos muy bien cómo solventarlas, ¿no? Por ejemplo, si en estos encuentros realizados a nivel europeo vienen personas de terceros países, ¿qué cuestión pasa, ¿no?, con el acceso a la sanidad? Sabemos que las urgencias están cubiertas, pero, por ejemplo, hay temas como resfriados o grandes gripes o cuestiones de estas que son necesarias, ¿no?, para poder materializar ese tipo de cuestiones. Y, por supuesto, ¿no?, otra de las debilidades, ¿no?, que casi siempre hemos compartido era la hora, ¿no?, de buscar socios o socias para hacer este tipo de proyectos. Para nosotras no fue muy, muy dificultoso porque, obviamente, partiendo de estas redes internacionales que tenemos desde la PDHA, en otros grupos o en otras plataformas a nivel europeo sí conocíamos un poco más, pero siempre es una cuestión que suele surgir, ¿no? Y para ello, pues, por ejemplo, siempre hemos contado, ¿no?, con la ayuda del Punto Europeo de la Ciudadanía, que siempre nos ha facilitado mucho ese tipo de información y sobre todo el boca a boca, ¿no?, el conocer estas oportunidades. Y yo, por mi parte, no tengo poco más que decir, escuchar y esperar poder resolventar las preguntas. Muchas gracias, Ana. Javier, cuando quieras. ¿Me escucháis ahora? Perdona, que no encontraba el... Sí, te escuchamos. Quizá la presentación la puedes poner en formato presentación. Vale, ahí lo veis bien. Muy bien. Bueno, pues yo soy Javier Ruiz Pérez y dirijo el Departamento de Investigación y Proyectos Internacionales de la Fundación Euroárabe. Daros las gracias a Augusto, a Manuel y a toda la gente del Punto Europeo de la Ciudadanía y a,
y al resto de personas que están interviniendo hoy y a todos vosotros por asistir. Como la idea un poco es hacer esto ágil y pasar sobre todo pues a un poco el debate y las preguntas que tengáis, yo mi idea en los próximos 5 minutos es en 1 presentaros un poco qué es la Fundación Euroárabe, en 3 minutos más presentaros un poco el proyecto y dedicar un minutillo más a alguna clave, también un poco como hacía Ana, de casi más que supuso para nosotros el proyecto Sisuma, y que dé también un poco pie pues al debate posterior y a las dudas que haya, ¿vale? Si hablo rápido, pues eso, el tiempo es limitado, pero me decís, ¿vale? Bueno, la diapositiva no pasa. Ahora. La Fundación Euroárabe es una fundación privada, pero de patronato público. Somos una entidad un poco especial en ese sentido y que está regida pues, por el Ministerio de, en este caso, de Universidades, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. Estamos situados en Granada. Y un poco nuestro objetivo es más geográfico que temático, es decir, tratamos muy diferentes temas, pero desde también muchas perspectivas, un poco tratando de establecer lazos de cooperación y de colaboración con el entre Europa y el mundo árabe y musulmán, y también de visibilizar en Europa las distintas realidades del mundo árabe y musulmán. No sé si estáis escuchando mucho ruido de repente. Y esto lo hacemos pues, a través de un buen número de actividades de formación cultural, de sensibilización, cine, clubs de lectura, exposiciones, publicaciones, investigación y proyectos de acción y de intervención social, ¿vale? En el marco de esos proyectos, pues Sisuma, tuvimos el enormísimo placer de trabajar en este proyecto que os contaré después eso brevemente, pero que para nosotros fue muy interesante y también un poco gracias al apoyo de el Punto Europeo de Ciudadanía y de Augusto, que nos ayudaron mucho en la preparación. Y la idea del proyecto era contribuir en torno a los jóvenes, pero en una perspectiva también más amplia y extensiva a la ciudadanía en general, al empoderamiento de las personas como nosotros lo denominábamos mediactivistas, ¿no? Dentro de ese contexto que vemos día a día y que desde entonces hasta ahora solo va incrementando, pues un poco la idea era que poder dotar de herramientas a la gente y a las personas que pertenecen a diversos colectivos vulnerables para poder contrarrestar las diferentes narrativas que no solo dificultan su integración, sino que les atacan directamente día a día, ¿no? El proyecto se estructuraba en torno a 4 ejes temáticos. Uno, bueno, el que veis ahí, el tercero en realidad, que era migración, asilo y refugio, y otros 3 más, los 4 muy relacionados y que se tocaban de manera conjunta, que eran derechos humanos por un lado, diversidad cultural y religiosa por otro, y sociedades inclusivas y cohesión social. Y luego, pues, dentro de las prioridades de Europe for Citizens, pues, la identidad de la ciudadanía y la participación como valores un poco transversales, ¿no? Y en torno a un set de actividades que desarrollamos en el consorcio, que ahora os presento, que era más o menos siempre el mismo y que lo íbamos desarrollando entre los 4 socios, que era, por un lado, actividades educativas, tanto de formación más profunda a través de seminarios y talleres y actividades formativas, y otras actividades de sensibilización muy vinculadas también a algo más divulgativo y culturales, ¿no? Por otro lado, esto iba, digamos, después de la formación se establecía una serie de debates ciudadanos en los que, digamos, después de aprender, se preguntaban las dudas, ¿no? Y tratábamos de adquirir nuevas perspectivas entre las personas que participaban. Y digamos que una vez teníamos esta faceta temática ahí trabajada, pues pasábamos a la formación en alfabetización digital y en medio activismo y a la producción de diferentes productos audiovisuales por parte de los participantes, las personas participantes en el proyecto, ¿vale?
Bueno, por poneros algún ejemplo, pues uno de la serie de estos programas, pues en Granada estuvimos trabajando en un programa de, que llamamos Contextos Árabo-Musulmanes, muy claro en la temática sobre todo nuestra, y discursos y contranarrativas a la islamofobia, ¿no? Entonces se hicieron una serie de seminarios, talleres con colegios, actividades también abiertas al público, se hicieron exposiciones de cómic, cuentacuentos, música, títeres, y a partir de ahí se pasó las actividades, pues como os digo, más culturales, a los debates ciudadanos y a los talleres de tanto de alfabetización digital sobre minorías y mediaactivismos, pues teoría crítica de la información, trabajar en redes sociales, como a una formación más técnica, tecnológica, en la que tratábamos de ver o demostrar a la gente cómo con las herramientas cotidianas, como un simple móvil, las diferentes redes sociales, ellos pueden un poco en su día a día también contrarrestar o no amedrentarse hasta a raíz de los diferentes discursos del odio, de los estereotipos y de las circunstancias a las que se enfrentan, ¿no? Y un poco tratar de contrarrestar eso y mostrar otras realidades. No sé si me he pasado los 3 minutos, paso ya al último, que es que, bueno, nosotros este proyecto en realidad lo comenzamos en 2016, ya se ejecutó, está cerrado, ya habíamos participado en algún proyecto europeo, pero fue el primero también que lideramos nosotros. Por aquella época estábamos un poco decididos a abrirnos a este mundo. De entonces hasta ahora, pues os dejo ahí un poco una serie de proyectos en los que hemos trabajado, no están todos. Y un poco al hilo de lo que comentaba Berta, pues bueno, estos proyectos en general trabajan muchos de los temas que ha dicho, que comentaba Berta, que son prioridades: discursos del odio, estereotipos, inclusión social, integración, prevención de las diferentes formas de extremismo, y en concreto, pues ahí veis Perceptions o MIG, son proyectos específicamente de migraciones. Pues MIG, por ejemplo, trabajamos precisamente la integración de migrantes y hemos desarrollado una plataforma con diferentes herramientas de integración que ha sido codiseñada por personas migrantes de diferentes países de Europa, ¿no? Ellos han colaborado en un proceso bastante amplio en los que ellos han diseñado cómo tiene que ser la solución que necesitaban. Entonces, simplemente esto, a la hora de animarnos y del posterior debate, que bueno, que si no tenéis experiencia y os decidís a, os animáis a expandiros por este camino, requiere mucho esfuerzo, pero la recompensa es muy grande, ¿vale? Bueno, por si alguien tiene interés, os dejo ahí mi correo y en todo caso pues podemos hablar después en el debate, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Lucas, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla yo también. Estoy tratando de dejar de compartir, disculpadme. Nada. Vale, yo creo que ya está. Sí, gracias. Pues nada, mientras comparto pantalla, quería agradecer la invitación. Para nosotras, yo soy Lucas, soy parte de un colectivo que se llama Hacemos 98, una cooperativa cultural que opera aquí en Sevilla, pero a nivel tanto local, nacional como internacional desde 1998, de hecho. Y queríamos agradecer la creación o la puesta en marcha de este tipo de espacios donde podemos seguir aprendiendo cómo trabajar en proyectos internacionales relacionados con estos temas, ¿no? Yo voy a presentar brevemente, para dejar paso también a la parte de debate, dos proyectos que hemos hecho en los últimos años. El primero de ellos se llama Rebuild Refuge Europe, y es un proyecto que estuvo financiado por la convocatoria específica a refugiados que mencionaban antes tanto Augusto como Berta, ¿no? Tema 98 trabaja estos temas, ¿no? Que ya los mencionó antes Manuel, creo, así que creo que no hace falta que nos detengamos en esto. En cuanto a Rebuild Refuge Europe, era un proyecto que, como decía, era de la convocatoria específica para trabajar en temas de migrantes y refugiados, que se produjo, creo, en 2016 o 2017, y la idea, el objetivo era producir narrativas que contrarrestaran de alguna manera los mensajes mediáticos que se estaban produciendo entonces y que aún hoy se siguen produciendo en torno a los migrantes y los refugiados en los medios de comunicación.
A partir de eso se crearon como una serie de espacios de encuentro, talleres, residencias artísticas y demás para la producción de obras culturales o obras artísticas que desembocaron de alguna manera en una exposición que se hizo en el contexto de un festival en 2017 que se llama Transeuropa y que coordina una organización europea que se llama European Alternatives. Aquí podemos ver algunas de las imágenes, nuestro rol como socios de este proyecto, no éramos los coordinadores eran European Alternatives, nuestro rol era más poner en marcha un poco el funcionamiento de este festival y hacer algunos talleres de storytelling, ¿no? De lo que llamamos storytelling para migrantes y refugiados. Estos son los socios del proyecto, además de European Alternatives. Perpetuum Mobile es una organización que tiene un programa muy interesante que se llama Artists at Risk, que es sobre acoger y producir residencias artísticas para artistas refugiados o en algún tipo de peligro, en riesgo, ¿no? Y luego Ascensing es una organización que trabaja en temas de talleres artísticos para refugiados, que está en Atenas y demás, ¿no? El Museum of World Culture es una organización, un museo que hay en Göteborg, en Suecia. En cuanto a los aprendizajes de este proyecto, podríamos hablar largo rato sobre estos temas, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con un par de aprendizajes más a nivel de proyecto, no tanto de los conocimientos que se generan en un espacio como ese, considerábamos en aquel momento, porque este proyecto terminó a finales de 2017, creo, que era muy necesario que se produjeran convocatorias específicas para los retos urgentes que enfrenta la sociedad y que enfrenta Europa, ¿no? Ya hemos escuchado durante las presentaciones anteriores que ha sido asumido en la corriente como uno de los temas importantes, pero si van surgiendo nuevos temas, creemos que es importante que vayan surgiendo convocatorias específicas. Luego, una de las dificultades que encontramos, que no es específica de Europa Creativa, sino de cualquier financiación pública a nivel europeo, es que no podíamos pagar directamente, no podíamos remunerar el trabajo de los refugiados, ¿no? Y esto es un reto administrativo que creemos que sigue sobre la mesa y que creo que podría tratar de abordarse con cierta imaginación, ¿no? Luego, por otra parte, ya si queréis, si tenéis cualquier duda sobre Rebuild Refuge Europe, os puedo pasar los enlaces que deben estar por ahí, sobre lo que salió, sobre las exposiciones, las obras artísticas que salieron a partir de ese diálogo con las narrativas dominantes en torno a los refugiados y los migrantes en aquel momento. Este otro proyecto que se llama Culture for Solidarity está coordinado por una fundación europea que se llama European Cultural Foundation, Fundación Europea de la Cultura, que podría ser considerado uno de esos lobbies, una de esas organizaciones que funcionan como lobby a nivel europeo y que tienen un cierto empuje que conviene tener de alguna manera cerca, ¿no? Luego puedo compartir la web de European Cultural Foundation porque es una organización que saca de vez en cuando convocatorias abiertas a las que se puede también presentar proyectos. Culture for Solidarity cuenta como, o sea, la idea es como comprender la cultura como un espacio abierto y horizontal donde se reconocen y se lucha contra los retos que enfrenta Europa en relación a la fragmentación, en relación a las dificultades que tenemos de integración o de apertura hacia las personas que se encuentran en proceso de migración o de refugio, y ha contado como con tres actividades principales, ¿no? El proyecto lo coordina European Cultural Foundation y CEMOS98 es uno de los socios, junto a otra organización que se llama Crítica Polityczna y que es de Polonia y que es básicamente una editorial que también realiza proyectos europeos. Las tres fases, las tres actividades principales del proyecto son una investigación de acción participación en la que los coordinadores realizaron una serie de entrevistas, una serie de actividades con diferentes organizaciones de Europa para pensar un poco cuál es la relación de la cultura con los temas de identidad, fragmentación, multiculturalidad y demás. Esa investigación está publicada en la web que ya ha compartido Isabel aquí en el chat, en cultureforsolidarity.eu. Se puede descargar de ahí. Está al completo en inglés y luego hay fragmentos traducidos en diferentes idiomas. La segunda parte del proyecto, la segunda actividad importante del proyecto, fue un encuentro que se realizó aquí en Sevilla en abril de 2019, que parece que ha pasado hace muchísimos años, pero
hace un par de años solamente, y que acogió a un, creo que eran 40 o 50 participantes de diferentes partes de Europa, también migrantes y refugiados, para pensar en la cultura como un proceso amplio que puede acoger diversos tipos de prácticas, diversos tipos de reflexiones, ¿no? Estas son algunas fotos del evento. Y la tercera parte, la parte que culminó un poco toda la actividad previa del proyecto, es lo que se llamó Culture Lab Europe, que se suponía que iba a ser un evento físico que se iba a celebrar en Rijeka, en Croacia, pero que con la crisis sanitaria pues no se pudo celebrar físicamente y tuvo lugar digitalmente, ¿no? Se usó una herramienta que se llama Miro, que es para producir metodología online, y Zoom, ¿no? como está llamada, ¿no? Para producir una reflexión sobre algunos de los temas sobre los que versaba el proyecto, ¿no? Al final, creemos que de alguna manera la cultura, entendida en un sentido amplio, puede ser un espacio que congregue de manera, o que permita de alguna manera, una reflexión más horizontal, que reconozca las relaciones de poder y las trate de contrarrestar de alguna manera, para producir diálogos abiertos y diálogos reales sobre las condiciones de vida de los migrantes y los refugiados. Y también creemos que esta interdisciplinariedad no solo se debe producir en las actividades que se generan en el marco del proyecto, sino que también se deben producir a nivel de los propios socios del proyecto, ¿no? Al final, es muy importante, creo, como consejo, buscar organizaciones, buscar colectivos, buscar fundaciones, lo que sea, con las que colaborar, con las que producir proyectos que sean complementarias, que no sean exactamente igual que lo que nosotros hacemos, porque al final cualquier partenariado es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Y no ir siempre con la idea de querer hacer lo que ya traías de casa, ¿no? Es decir, un proyecto europeo es un proyecto al que por lo menos nosotras en CEMOS 98 vamos con la mente lo suficientemente abierta como para producir cambios, como para producir cosas específicas para ese contexto. No solo hacer lo que ya hacíamos en el contexto local, no solo hacer lo que ya hacemos 98 hace normalmente en otros proyectos, sino también dejarlo abierto para dejarnos atravesar por lo que pasa en esos contextos, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar aquí, no sé si me he pasado de tiempo, pero podemos pasar al debate si queréis. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias a los tres. Interesantes proyectos. Yo os quería lanzar una pregunta de cuáles son los principales retos que veis que se enfrenta Europa y cómo vuestros respectivos proyectos pueden contribuir a resolverlos, a esa construcción de contranarrativas que habéis comentado, y cómo eso se puede luego transformar en políticas públicas, no solo a ámbito europeo, sino también a ámbito local. Contesto yo si quieres un poco. Sí, por ejemplo. Bueno, nosotras en este contexto, ¿no?, del proyecto nos enfrentamos a una parte que comenzó hace mucho, ¿no?, pero fue la criminalización de la solidaridad, ¿no? Una de las cuestiones a las que nos enfrentábamos muchísimo era, por ejemplo, el cambio continuo, a lo mejor, del tema de los campamentos, de los puntos de comida, de los puntos de ropero, porque precisamente era la única manera, ¿no?, que desde las políticas europeas tenían manera, esa manera de implementar, ¿no?, y esa persecución ya no solo a las personas migradas o refugiadas, sino también a las entidades, ¿no?, que queríamos visibilizar eso, ¿no? Por otro lado, habla también de la diferencia, por ejemplo, que nosotros vimos en la implementación del proyecto de las políticas migratorias tanto en Italia, en Grecia como en España. O sea, allí en Grecia, por ejemplo, nosotras vimos una realidad que no tiene nada que ver con la que tenemos aquí en la frontera sur, y tampoco la vimos en Italia. Entonces, eso sí que fomentó mucho el tema de la sensibilidad, ¿no?, y sobre todo esa parte activa de las alternativas, ¿no?, a esas políticas. Entonces, creo que esa fue una de las lecturas positivas, ¿no?, el poner de manifiesto con este tipo de proyectos que la ciudadanía también tiene una parte positiva y tiene una parte que responde, ¿no?, y que precisamente es esa alternativa, esa imposición, ¿no?, o a ese discurso. Y creo que estas prácticas también hacen esa contranarrativa, ¿no?, que siempre es la que estamos hablando.
por poner una anécdota, ¿no? Creo que para nosotras fue una ilustración muy, muy buena. En uno de los restaurantes del Lesbo, que estábamos cenando por la noche allí, uno de los restaurantes que precisamente eran los que acogían, ¿no?, a estas personas cuando llegaban. Y fuimos a conocer a la dueña del restaurante y le explicamos le preguntamos qué es lo que a ella le llevó, ¿no?, a realizar ese acto. Y dijo que no era una elección, que frente a la barbarie, o sea, lo que hay que hacer era eso, ¿no? Ella no había elegido ser humana, ella era humana. O sea, que creo que ese tipo de ejemplos positivos también impactan mucho en ese tipo de discurso. Luego, Lucas, te pregunto a ti, cuando hablabais de el problema que habéis tenido para remunerar a migrantes o refugiados, ¿cómo lo habéis resuelto? Y también, ¿cuál ha sido el problema que habéis detectado más importante a la hora de gestionar el proyecto? ¿Y cómo lo habéis resuelto también? Creo, o la única manera que encontramos para resolverlo es no remunerar directamente a refugiados y migrantes, sino pagar por los servicios que necesitaban fundamentalmente. Es decir, si tienen que pagar el alquiler, por ejemplo, la organización que mencionaba, Artists at Risk, produce residencias artísticas para refugiados, ¿no? Pues en vez de pagar al refugiado directamente, se paga su alquiler, se paga su comida, se pagan los diferentes gastos que tengan y que estén contemplados dentro de la propia subvención, ¿no? Creo que esa es la única manera que hemos encontrado o que encontramos en aquel momento de solucionarlo. Yo creo que los retos que enfrentamos, y por la otra parte, creo que los retos que enfrentamos normalmente en este tipo de proyectos es quizá que el espacio europeo, el partenariado se sostiene sobre una narrativa o un espacio europeo que muchas veces, y sobre todo desde que empezó la crisis sanitaria y no podemos viajar, es bastante difuso, ¿no? Por eso decía yo también que creo que es muy importante no solo pensar los proyectos europeos en el contexto de recibir financiación para producir algo en el contexto local, sino también pensar los proyectos europeos como algo que se produce en el espacio europeo, ¿no? Muchos de estos proyectos culminan con una presentación en el Parlamento Europeo, por ejemplo, delante de una comisión, ¿no? Ser muy conscientes desde el principio que en ese espacio europeo hay un margen de decisión y un margen de propuesta política, que también existe y que es importante, ¿no? Reclamar desde el principio del proyecto. Bueno, llega al último día la presentación y darnos cuenta de que no la hemos estado cuidando, ¿no?, esa dimensión. Y sí, Javier. Nada por añadir, una puntualización respecto a las dos preguntas que habías hecho, Manuel, y a lo que comentaban Ana y Lucas. Por ejemplo, uno de los temas pendientes precisamente creo que es que los proyectos al final de verdad tengan una repercusión. En ese sentido, por ejemplo, en algunos de nuestros proyectos, que suele haber una figura del project officer, ¿no?, a nivel europeo, pero algunos también tienen la figura del policy officer, y por ejemplo una de las cosas que ellos nos han dicho es que esperan recibir de los proyectos aportaciones de verdad críticas, ¿no? Y ellos decían, muchas veces los proyectos llegan a un punto en el que tienden a decirnos lo que en la Comisión Europea queremos escuchar un poco, ¿no?, como a quedar bien o a ser políticamente correctos, y precisamente no es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Como policy officers, para que esto tenga repercusión, uno de los aspectos fundamentales es que nos lleguen perspectivas críticas, ¿no?, y demás. Y bueno, por ejemplo, en ese sentido, que habían dejado la plataforma de Nadine en uno de nuestros proyectos en MIG, con Nadine y con otros 6 proyectos más, pues hemos estado llevando a cabo el pasado otoño una serie de mesas redondas específicamente destinadas a policymakers a nivel europeo de la propia Comisión y de diferentes países, ¿no? Un poco tratando de precisamente eso, de que trascienda, ¿no?, todo el trabajo que se hace en cada contexto y con los propios migrantes, bueno, que tenga una repercusión, ¿no?, y que
y que llegue. Y a partir de ahí creo que hay otra cosa más que... Bueno, primero que totalmente de acuerdo con Lucas en lo que decía, de que hay un hándicap súper grande a la hora de conseguir, de alguna manera, que la participación de ya no solo migrantes, ¿no? De personas que deberían ser beneficiarias directas, pues que pueda de alguna manera compensarse y no requiera su libre dedicación y completamente altruista, porque es complejo y ahí hay un hándicap tremendo. La otra es que las cosas de verdad puedan tener continuidad. Hay programas que pueden ser muy interesantes, pero que es la propia Comisión Europea la que de alguna manera tiene que ir buscando el darles continuidad, porque la iniciativa privada nunca lo va a hacer, ¿no? Y quizá también en eso tiene mucho sentido el que se trabaje ya a nivel nacional, ¿no? En iniciativas que son interesantes, que parten de proyectos, pues a través de los gobiernos nacionales, ¿no? En colaboración con la propia Comisión Europea, puedan avanzar, puedan seguir trabajándose ya en contextos a lo mejor más locales. Sí, yo creo lo que apuntas, Javier, de ese discurso crítico, muchas veces, claro, los programas europeos tienen un objetivo concreto, pero lo que tú dices, también es, de hecho, es necesario ese discurso crítico para mejorar. Al final lo que se busca es participación y mejorar entre todos. Te quería preguntar, ¿cómo conseguís finalmente que las personas migrantes participen? Porque algunas veces a lo mejor puede ser un poco complicado por desconfianza, inseguridad, etcétera, etcétera, y cómo conseguís que participen en el proyecto. Pues, por ejemplo, en Sisuma fue más fácil porque no requeríamos una, digamos, implicación masiva, ¿no? Y al final había una formación que a ellos les interesaba, sobre todo en la parte de ese mediativismo, ¿no? Un poco, bueno, pues para ellos era interesante. Por ejemplo, en otros proyectos que requerimos, pues a la hora de ese codiseñar, por ejemplo, una plataforma tecnológica, ¿no? Que ha sido varias fases, desde fases más de mera investigación, hemos trabajado con ellos en storyboarding, en hacer diagramas de todo tipo, bueno, un trabajo bastante constante. Ahí al final lo que hemos hecho es tener que establecer colaboraciones con ONGs que trabajan con ellos y que las ONGs, por suerte, trabajábamos además con personas beneficiarias en nuestro piloto en España del programa de asilo y refugio, del programa de protección internacional. Entonces ya tienen un estatus, están ellos trabajando con alguna organización, y si es la organización la que en el marco de todo ese proceso del asesoramiento que les da, les pide que participen y ellos entienden que, bueno, está todo como un poco relacionado, pues participan, ¿no? Luego comprenden y súper bien el trabajo con ellos, pero claro, de primera sus necesidades mucho más primarias, es, bueno, pues tienen que buscar un trabajo, un día a día, no tienen recursos, entonces es mucho trabajo por parte nuestra de explicarle, mira, vamos a tratar de crear una herramienta que solvente tu problema de encontrar trabajo, de movilidad, de acceso a vivienda, de acceso a salud, pero eso cuesta y de primeras, pues claro, ellos lo que quieren es formación, trabajo, papeles, una serie de cosas. Entonces, pues ha sido a través de las entidades de que más directamente trabajan con ellos y a las que animo a que participen en este tipo de consorcios, pero luego es verdad que también por parte de la Comisión Europea el tema de incentivos, por ejemplo, directos, es como, ¿no? Incentivos, ¿cómo vas a pagar si el beneficio está en la plataforma? Bueno, es que es un trabajo lo que hacen, y yo creo que vaya, desde la investigación hasta la intervención, es un tiempo y un conocimiento de las personas que la Comisión Europea en todos los programas tenía que contemplar como un tipo de gasto, igual que hay personal, viajes, otros gastos directos, incentivos a la participación. Muy interesante, Javier. También quería comentar que quien quiera realizar preguntas de forma oral, que se animen los asistentes a ello. Tenemos una pregunta para Ana. Nos pregunta Marta Arau que cómo resumirías en una frase tu estancia en Lesbos. Bueno, supongo como casi todo el mundo, ¿no? Que ha visto realidades totalmente diferentes. Por un lado era como, por un lado una barbaridad, ¿no? Pero al final no deja de recordar cuál es el trabajo que tú haces aquí y cuál es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, como
creo que también este tipo de proyectos te ayuda mucho a aterrizar, ¿no? ¿Cuál es la realidad de tu sitio y qué es lo que puedes hacer, pero sin perder esa red, ¿no? O sea, que, bueno, yo vivo aquí en Cádiz, la realidad de Frontera Sur es desde hace mucho tiempo como parecía, entonces como una barbaridad. Yo es que no se podría poner otra frase, pero contrasta mucho con lo que han dicho los compañeros, ¿no? Cómo precisamente trabajando a nivel europeo te puedes confrontar con este tipo de políticas migratorias y después cómo aterrizarlo en una realidad que es bastante dura, ¿no? ¿Cómo hacer esas gratificaciones a las personas que todo el mundo quiere escuchar por boca de las personas migrantes, pero realmente están haciendo un trabajo, ¿no? Y eso tampoco se valora. Creo que había dado mucho en la clave en ese aspecto y sobre todo eso, ¿no? Que hay una sensibilidad previa y que tiene que fomentarse esa sensibilidad previa, ¿no? Y tenemos que dar vuelta, ¿no? A cómo podemos lanzar ese mensaje intentando ser también igualitario con nuestro trabajo, no solo desde la perspectiva de la ONG. Bueno, para formular preguntas sería encender el micrófono y formularla directamente. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que nos quiera plantear. Un momento. Disculpad, que estoy viendo el chat, porque justo acaba de entrar una pregunta, pero no consigo verla. Bueno, pues las preguntas que quedan pendientes, sobre todo de la parte de Berta, comentaros que la vamos a colgar en la página web, en un formato en PDF. Nos preguntan que Marta Lau, que a nivel general, por lo que somos en nuestra fundación, que acogemos y atendemos a un pequeño número de refugiados, ¿veis una buena perspectiva o pésima en el momento actual, ya que existen muchas denegaciones de asilo? Con esta pregunta vamos a finalizar la jornada. ¿Cómo lo veis en la perspectiva actual? Lucas, por ejemplo. Bueno, yo no soy experto en este tema, ¿eh? O sea, que creo que es mejor que esta pregunta la respondan o Javier o Ana, porque mi conocimiento al respecto es más de calle, digamos, o sea, por interés personal, pero no tanto por el trabajo específico que se hace en CEM. Bueno, yo por mi parte seguro que Ana puede dar claves más importantes. Yo sí quiero decir, yo soy optimista en general, pero la perspectiva la veo regular y complicada. Al final, en este momento, desde la Secretaría de Estado de Migraciones hay una posición positiva al respecto, pero la situación es compleja y luego a nivel socioeconómico pues más compleja todavía, y esto implica que se pone freno a muchas cosas y hay verdaderos dramas. Efectivamente, como comenta en la pregunta, pues hay muchas más solicitudes en realidad, y hay muchas solicitudes que se deniegan, y cada solicitud que se deniega es un verdadero drama, porque es gente que se queda muy en el aire, incluso quizá finalmente con a través del esfuerzo y de la dedicación de su fundación y otras organizaciones, pues consiguen la tarjeta roja, pero incluso hasta ese periodo en el que están en un limbo es un verdadero drama para las personas. Y ahí la verdad es que es un tema ya sobre todo legislativo y de voluntad política también, en el que no las organizaciones se dejan el pellejo, pero no hay mucho más que puedan hacer. Es un tema bastante complejo y bastante duro, ¿no? De su trabajo del día a día. Pues bueno. Sí,
Sí, Ana, no sé si... No, yo iba a decir que no tenía poco que añadir, ¿no? Sobre todo eso, el rol, ¿no?, que juegan o que jugamos las organizaciones en ese tema, que estamos muy limitados, pero que al fin y al cabo en quien repercuten en las personas, ¿no?, que realmente lo tienen, y estamos en una situación muy compleja y más todavía, ¿no?, con este tema de los parones administrativos que supone esa dificultad, ¿no?, esa indefensión que se tiene a la hora de contactar con las administraciones con el tema de la COVID. Pues nada, simplemente agradeceros a los tres, a Javier, a Ana, a Lucas, a Berta también, pues vuestra participación. Nos quedamos así como conclusión, pues un poco con ese triple eje, ¿no?, de fronteras interiores y exteriores que habéis comentado, la racialización, la estigmatización, la lucha contra ese estereotipo del emigrante, por otro lado las políticas migratorias y la dualidad es que hay el choque entre esas narrativas, cómo vuestros proyectos se enfocan a esa resolución o a ese enfrentamiento, cómo a pesar de con programas europeos se pueden realizar proyectos que ahonden en la inclusión social de personas migrantes y refugiadas, de lo que les preocupa y los preocupa a todos. Y por último, ese último eje del neoliberalismo, ¿no?, lo de dispositivos securitarios, la desigualdad que se fomenta y cómo luchar contra todo ello, las buenas prácticas y los consejos que nos habéis dado a la hora de formular el proyecto. Y doy el paso de palabra a Augusto para que concluya la jornada de hoy. Micrófono. Pues nada, solamente insistir e incidir en el agradecimiento. La verdad es que ha sido apasionante. Ha habido ahí un abanico de presentaciones que han dado una visión global sobre el tema que hoy nos convocaba. Sí que rescato algunas cosas, pero claro, sí que nosotros no dejamos de ser una herramienta, ¿no?, y como tal lo aceptamos. Estamos en este formato, somos una oficina de información. Queremos que quede bien claro, aunque ya estoy seguro que vosotros lo sabéis, pero que eso, nosotros gestionamos estos dos programas europeos, el programa de Europa Creativa Cultura con sus convocatorias y con sus diferentes líneas, y el programa Europa con los Ciudadanos, como habían dicho mis compañeros y los ponentes, no pertenecemos a las mismas direcciones generales, pero esto nos coloca en un escenario de privilegio, porque es verdad que trabajamos en dos escenarios que tienen mucha capilaridad y que creemos que tienen muchos puntos de conexión. De hecho, siempre que nos invitan a hacer algún tipo de presentación, sea de cultura o sea de ciudadanía, aprovechamos porque los grupos destinatarios son potenciales participantes y en este sentido nos interesa promocionar las dos iniciativas. Ya sabéis que, como hemos insistido, pero volvemos a decir, las convocatorias están ya en el horno, estad preparados para aplicar, contad con nuestra ayuda. Ya sabéis que este es nuestro trabajo, no es ninguna generosidad, es nuestro mandato, el que firmamos con la comisión. Y bueno, pues a ver qué pasa con el CERC. Estamos muy ilusionados porque en el programa de ciudadanía el horizonte se abre enormemente y da cabida a todos estos topics, estos temas que se han puesto ahí encima de la mesa, aunque en ciudadanía ya lo sabía, pero el tema eso de que ha mencionado también Berta, del LGTBI, de la participación ciudadana, de los grupos en riesgo de exclusión, todo esto pues va a estar a formar parte de este nuevo programa. Me interesa también rescatar algo que se ha dicho y que es crucial, y aquí hablo quizá un poco como portavoz de la comisión. Todos vuestros proyectos, todos, tanto los críticos como los menos críticos, sirven de material a la comisión para articular sus nuevas políticas. Eso que ha hablado Javier del policy project es fundamental, porque daros cuenta que les estáis dando un material de primera calidad, de primer orden, porque estáis en el territorio, porque sabéis perfectamente qué es lo que está pasando, y en ese sentido pues les estáis haciendo un trabajo, os financian, pero ese feedback que les dais es crucial. Nosotros también como oficinas tenemos un puesto esa tarea, no controlamos todos los temas
los que hoy han estado aquí, y en ese sentido nos interesa extraordinariamente recibir vuestra información, porque también somos canales de transmisión. Y apuntamos, pues, lo que ha dicho también, lo que se ha dicho aquí, de incentivar, ¿no?, la participación. Bueno, pues eso lo podemos poner encima de la mesa en la próxima reunión, porque somos ECO y somos eso, correa de transmisión. Y nada, simplemente pues ya concluir, agradecer absolutamente y sinceramente a Ana, a Berta, a Lucas y a Javier. Ha sido interesantísimo y además extraordinariamente enriquecedor. No olvidéis que ahora va a haber una encuesta que nos interesa mucho para nuestro trabajo, ver cuáles los puntos débiles. También nos interesa, como a la comisión, reforzar nuestra actividad. También gracias a David, que es el que gestiona todas estas webinars, en la sombra, pero ahí está. Y bueno, gracias especialmente también a vosotros por haber asistido, a los que os habéis apuntado. Ya sabéis que seguimos en esta dinámica de webinars, no nos queda otra. Estamos deseando pasar al espacio físico, pero estamos en donde estamos. Y que sepáis también que estamos ahora ya manejando estamos ya organizando otro webinar de formación sobre e-participation, participación digital. Tenemos también ahí en la cabeza algo sobre el Green Deal, que sabéis que es uno de los grandes temas. Estamos en comunicación con la europarlamentaria que es la panelista, la rapportés. Y bueno, pues este es nuestro trabajo, aquí os esperamos y muchas gracias y hasta la próxima.